noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien alguna anécdota de una persona cercana a usted? Platíquenos. Pues mira, la verdad, yo no creía en esas cosas, pero yo, por ejemplo, con mi hija he tratado de llevarla por el buen camino, de hablarle de Dios, y que, pues, que entienda, de llevarla a misa y todo. Mi hija... Bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía 9 años y pues me quedé sola desde entonces y ahora ella tiene 17 y pues yo ahorita 37 años. Ajá. Hace como 5 meses mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, uy, no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no importa, vamos, no, sí, sígueme platicando. Sí, mira, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores que ella, pues yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no sé, empezó a vestirse diferente, andaba toda de negro, se veía distraída, pues en la escuela no daba los mismos resultados, ella siempre ha sido una hija excelente, obediente. Ajá. Con buenas calificaciones y pues desde entonces empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de ella, yo estudié en el bachilleres y ajá. Pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y luego, ¿usted no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí fui, pero pues todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado. No nos explicábamos qué era. Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que creemos que pues que las indució en esto, no había ido, no había asistido. Entonces, pues, como fue fuerte la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella, se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien, bien preocupada. Ajá. Sí, ya no sé qué hacer con mi hija. El otro día encontré en su cuarto, abrí el closet para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y en eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me enterró su cuchillo en la cama porque como que ella sintió que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo. Y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, es como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída. No, estaba bien mal. Invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belcebú, o algo así, y que ella decía que yo había matado a su padre, pero no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar y,
Y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba. Y ya no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma. Me acerqué, la abracé. Le dije, hija, vamos a tirar esa ouija. Eso no te está haciendo nada bien. Ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas. Vamos por la Biblia. Empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó. Me quería golpear. No sé, como que me quería matar, me quería hacer daño. Yo salí corriendo a mi recámara, me encerré. Me decía que me odiaba. Decía que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre. No, me siento bien mal, siento como escalofríos, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora, está bien, señora. Señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, aquí sigo, Ángel. Si gusta, aquí podemos dejar la llamada, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó, me sentí mal. Te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora, usted ha tratado de... vaya, de asistir con un especialista, un psiquiatra, sí, o algo así. Pues la verdad, hace poco hablé con un padre y me dijo, ¿sabes qué, hija? Vamos a tener que ir a tu casa, y llevó agua bendita y empezó a hablar, a platicar con ella, pero no sé ella qué le pasa. Él empezó a rezar y él empezó a echarle agua bendita, pero se transformó completamente, empezó a oler muy mal, así un... No, pues no te puedo explicar la forma en que ella se puso. Se le echó encima al padre, empezó a golpearlo, y el padre seguía rezando, pero no podía contra ella, se defendió. Corrimos al cuarto a encerrarnos porque estaba endemoniada, no sabíamos qué hacer. Ay, Ángel, espérame un segundo, creo que señora, se acaba de... Señora, miedo, Ángel, ya no lo puedo soportar. Está bien, si gusta que dejemos ya la conversación, señora. ¡Lárgate! Señora, ¿está bien? ¡Escucha! Señora, ¡qué miedo! ¡Que alguien me... Señora, 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 espera un momento, señora, Victoria, señora, bueno, señora. Señora, señora, ¿está usted bien? Señora, no te metas, señora. Pendejo, tú y todos los que escuchan van a morir. Información adicional. Aproximadamente a 2 años luego de esta llamada, el conductor radial Ángel Ordóñez se ve envuelto en un brutal asesinato e intento de suicidio. Sobrevivió y fue sentenciado a 30 años de cárcel. Algunos creen que quedó maldito con esa llamada, otros consideran que ambas cosas no tienen nada que ver, pero eso queda a consideración de cada uno de ustedes. Como recomendación les diría, que jamás se metan en cosas que desconocen o no estén preparados para enfrentar, especialmente en asuntos espirituales. En la cama, porque como que ella sintió que estaba fuera de lo que ella estaba haciendo,
Y ella misma como que platicaba con alguien, decía, no, no, mi mamá no mató a mi papá, ella no fue, mi papá está vivo. Ah, caray, o sea, empezó a gritar eso, refiriéndose a quién o qué. No sé, es como si alguien estuviera hablando por ella, como si estuviera poseída. No, estaba bien mal, invocaba a alguien que se llamaba, o le decía Belcebú o algo así, y que ella decía que yo había matado a su padre, pero no la podía hacer entrar en razón. Se tiró al suelo, se empezó así como a convulsionar, y yo la quería calmar, pero me retiraba, me pataleaba, y ya no sabía qué hacer. De repente así como que entró todo en calma, me acerqué, la abracé, le dije, hija, vamos a tirar esa ouija, eso no te está haciendo nada bien, ya tienes que quitarte de esas cosas satánicas, vamos por la Biblia, empezamos a rezar y rezar y rezar. En ese instante, ella otra vez como que se transformó, me quería golpear, no sé, como que me quería matar, me quería hacer daño. Yo salí corriendo a mi recámara, me encerré, me decía que me odiaba, decía que yo iba a morir, que porque yo había matado a su padre. No, me siento bien mal, siento como escalofríos, como mucho frío, no sé qué pasa. Victoria, señora, está bien, señora. Señora, bueno, pues parece que hemos perdido la llamada. No, aquí sigo, Ángel. Si gusta, aquí podemos dejar la llamada, no hay problema. Perdóname, es que no sé qué me pasó, me sentí mal. Te digo que mi hija me odia, me quiere matar, me dice que la deje en paz, no sé, se le voltean los ojos, se transforma muy feo. Señora, usted ha tratado de, vaya, de asistir con un especialista, un psiquiatra, sí, o algo así. Pues la verdad, hace poco hablé con un padre. Buenas noches, Ángel. Así es, buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Pues no quisiera darte mi nombre, pero pues bueno, soy la señora Victoria. Señora Victoria, buenas noches, cuénteme. ¿Usted tiene algo que contarnos en esta noche de Halloween? ¿Alguna historia de terror conocida? ¿O bien alguna anécdota de una persona cercana a usted? Platíquenos. Pues mira, la verdad, yo no creía en esas cosas, pero yo, por ejemplo, con mi hija he tratado de llevarla por el buen camino, de hablarle de Dios y que entienda, de llevarla a misa y todo. Mi hija, bueno, yo me divorcié cuando mi hija tenía 9 años y pues me quedé sola desde entonces, y ahora ella tiene 17 y pues yo ahorita 37 años. Ajá. Hace como 5 meses mi hija Natalia pues empezó rara. Bueno, oye, no te quería decir el nombre, pero pues ya lo pronuncié. Vamos, no importa, sígueme platicando. Sí, mira, empezó a comportarse bien raro. No sé, se juntaba con otras amigas y algunas mayores, pues que las indució en esto. No había ido, no había asistido. Entonces, pues, como fue fuerte la falta que ellas cometieron, pues la suspendieron y ahorita está sin ir a la escuela y me trata súper mal, me grita, hasta parece como si alguien estuviera dentro de ella. Se comporta de una manera muy extraña, la verdad estoy bien, bien preocupada. Ajá. Sí, ya no sé qué hacer con mi hija. El otro día encontré en su cuarto, abrí el closet para arreglarle, porque ya ni de eso se ocupa, no se asea, no limpia, no hace nada. Abrí el closet y encontré una foto de su papá rodeado de velas negras. Y
En eso ella entró y me amenazó, me gritó horrible, me dijo muchas cosas, groserías. Me amenazó con el cuchillo, me dijo que yo había matado a su papá. Yo le decía, no, hija, no entiende, tu papá está fuera de aquí. Yo no lo he matado, tu papá no está muerto. Y como que ella se resistía y me, en eso me enterró su cuchillo en el... Es que ella, pues, yo sentía como que la estaban cambiando y pues la verdad no sé, empezó a vestirse diferente. Andaba toda de negro, se veía distraída. Pues en la escuela no daba los mismos resultados. Ella siempre ha sido una hija excelente, obediente, ajá, con buenas calificaciones. Y pues desde entonces empezó todo mal. Sí. Pues mira, una vez me mandaron a hablar de la escuela de ella. Yo estudié en el bachilleres y ajá, pues yo me di cuenta de que todas las mamás éramos divorciadas y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues jugando a la ouija y que tenían fotos de los maestros y de alumnos, así como si estuvieran haciendo brujerías. No sé, la verdad eso me dio mucho miedo y me desconcertó. Y luego, ¿usted no acudió a la escuela, no sé, con los directivos a ver qué estaba pasando? Sí fui, pero pues todas las mamás ahí estábamos reunidas y comentábamos de lo que había pasado. No nos explicábamos qué era. Lo que sí nos dimos cuenta era de que una de las mamás, la que creemos que...